caída, por si la puya me persigue. En Anónima, ya se vive el clima navideño. Adelanta tus compras y empezalo a vivir vos también. 70% de descuento en la segunda unidad de garrapiñada de maní y turrón de maní Arcor. 35% de descuento en sidra cosecha especial Sainz Brions 1888 y en vinos espumantes Federico de Alvear de varios sabores. 25% de descuento en pan dulce con frutas o chips de chocolate Klaus. En la Anónima, tu Navidad siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. ¡Feliz Navidad! Supermercado La Anónima. Sonia agradece diariamente a sus clientes de Chacra 30. Por eso en estas fiestas, lo que necesites está. Un universo de regalos para todos los integrantes de la familia. Gracias por compartir cada momento de este año tan duro. ¡Felices fiestas! Les desea Heladería, Regalería y Despensa Piuqué. Atiende en horario corrido desde muy temprano en el barrio 120 Viviendas Manzana G, lote 13. Porque estamos atentos a lo que pasa en nuestra comunidad. Porque siempre hay personas dispuestas a ayudar. Porque en cada campaña la comunidad nos sorprende gratamente. Porque en un año con pandemia nosotros también servimos. Por todo eso y mucho más, ¡muy felices fiestas y gracias!
say Wayne. Hot dog! I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. HG Rodados. HG Rodados. Pasión por las dos ruedas. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Toma tu desayuno o merienda en Delicias de la Patagonia, con los productos dulces o salados que elaboramos diariamente. Nuestra panificación, variada y con estilo. Riquísimas tortas, facturas, masas secas y dulces, alfajores cordobeses, colaciones y mucho más. Te esperamos con nuestro equipo de trabajo y su cálida atención. Delicias de la Patagonia. Mariano Moreno 881. Ahora estamos implementando el filtro. Y le va mucho más y ya no vendía más. Vos no podés dejar esto. Acá en San Martín, la única casa que tenía en ese tiempo era como emprendimiento con ese, pero el proyecto mío con ese en el 2004. Difícil para muchos, la verdad muy complicado, pero bueno, no nos queda otra vez que seguir adelante y meterle para adelante y tratar de los tropiezos, los desaciertos, las fallas que tuvimos, no volver a cometerlas y bueno, seguir el ritmo, ¿no? Seguramente habrá que agradecer a amigos, proveedores. Sí, ni hablar. Agradecido a toda la gente. Ya cumplimos 7-8 años acá en el lugar. Ocho años pasó el tiempo. Clientes turistas han venido y volvieron ahora y dijeron, che, qué buena la panadería, que están abiertos. Así que la verdad, muy contentos por eso. Y bueno, sobre todo también a la gente de San Martín, agradecerle que nos hacen, digamos, siempre el aguante. Y como te digo siempre, acá se forman y se hacen amigos. Claro. Así que bueno, contento Víctor también por eso. ¿Un deseo para el año que viene? Yo creo que primero principal, que podamos pasar este inconveniente que tuvimos este 2020. Yo creo que es el deseo de toda la gente, volver a lo de antes. Quizás con diferentes hábitos y formas de vida, pero bueno, tratar de ser un poquito más libre, ¿no es cierto? ¿Y para el 2021? Y para el 2021, a ver, no sé qué decirte, la verdad. Por ahí te puedo decir algo y nos viene con otra cosa, así que bueno. Pero bueno, desearle un feliz 21 a toda la comunidad, a San Martín, que lo pasen lindo y bueno, aferrarnos. Adiós, a pesar de todos los tropiezos que nos dije anteriormente, vamos a ir adelante. Así que les deseo lo mejor, felices fiestas y bueno, que la pasen lindo en familia. En
En un año tan difícil, fueron muchos los argentinos que pudieron alcanzar eso que tanto deseaban. Gracias. Muchas gracias. 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 A todos ellos y a vos, nos nace decirles esto de parte de todo el equipo de Alcance. Gracias. 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 Fin, fin. Vamos por un 2021 mucho mejor, con más sueños para alcanzar juntos. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. La Araucaria. Piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. De estos 15 años de Rosemax, el 2020 fue muy particular y difícil. Así, agradecemos con todo el corazón a proveedores, clientes y amigos. A todos, muy felices fiestas en familia y con amor. Atenderemos con un horario especial y con todos los productos que necesiten. Rosemax, el almacén de la Chrysler. Les desea felices fiestas y un gran año nuevo. Al término de un año muy difícil, Farmacia y Perfumería Hachae quieren agradecer profundamente a todos sus clientes y amigos por la confianza en nuestros servicios. Felices fiestas y un año lleno de esperanza y trabajo compartido. Farmacia y Perfumería Hachai, para atenderlos cada día mejor. Voy siguiendo el rastro de una estrella azul, en busca del cielo llegar hacia el sur. Milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón. Yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. En un año tan especial, aprendimos que no hay distancia que pueda separarnos. Y juntos vamos a lograr que lo que viene sea mucho mejor. Supermercado Anónima. Gracias a la memoria de Juanita Calderón por ser un puntal importante en este emprendimiento familiar. Gracias, Mayra y Antonella. Gracias porque con ustedes fue posible. Gracias, les dice Mauricio, el conductor de esta despensa y carnicería barrial. ¡Felices fiestas! Les desea Despensa y Carnicería Juanita a todo Chacra 30, clientes y amigos, en el barrio 110 Viviendas de Chacra 30. Porque estamos atentos a lo que pasa en nuestra comunidad. Porque siempre hay personas dispuestas a ayudar. Porque en cada campaña la comunidad nos sorprende gratamente. Porque en un año con pandemia nosotros también servimos. Por todo eso y mucho más, ¡muy felices fiestas y gracias! En la pelu de Félix te puedes hacer cortes para lucir como vos querés. Los clásicos y los modernos que impone la moda. Pedí turno al 2944 70 19 29. La pelu de Félix. En Avenida San Martín 1373. Arriba.
abrazo, además. Acá tenemos juguetes, ¿no? Sí, así es. Vintage. Vintage. Me dijiste del año 70 para acá. Sí, de finales de los 70 hacia adelante. Muy bien, es una exposición en este caso. Sí, que la hace Malditos Bros, que es un emprendimiento que tengo con mi hermano Eloel. Y lo que hacemos es coleccionamos juguetes de los 70 en adelante. Hasta bien, los 90, 2000. Me dijiste que faltaban las tortugas y qué más. Sí, tortugas ninja, cazafantasmas. Y cazafantasmas. Y ahora estamos juntando He-Man también. Bien, excelente. ¿Ha venido mucha gente? Sí, ha venido bastante gente. Muchos chicos y la verdad que... El proyecto también tiene que ver para que los chicos puedan ver con los juguetes que se jugaban antes, ¿no? Hay un poquito de figuritas de los 90 también. Figuritas de los 90 también. Sí. Veo libros también, ¿no? Sí, bueno, eso es algo parte de otro proyecto, pero trato de traer todo un poquito. Dijimos que teníamos acá. Tenemos productos de cómics y anime, desde pósters, pines, gorras, todo lo que es indumentaria. Los chicos vienen y eligen lo que les gusta y se anticipan el regalo de Navidad. Veo que hay mucho entusiasmo. Sí, sí, lo que intentamos es que si vienen en un grupo vayan rotando y vamos pasándoles los catálogos como para que los puedan ver en otro sector y después venir y elegir directamente. Gracias. ¿Qué están los chicos y chicas? Contame qué tenemos acá. Acá tenemos muchas artesanías. Ajá. Todo del estilo, artesanías, algunas cositas de reventa, pero todo el estilo friki, de juegos, referido a juegos, de mesa, de rol, de magic, y también mucho que tiene que ver con series, películas, animes, mangas. Bien. Ese tipo de cosas, todo con personajes, algunos juegos de mesa, tenés libros, también de estilo fantástico. Eso es lo que vemos aquí en la mesa, ¿no? Sí, mencionaste recién. Y acá tenemos exhibición de muchas de las armas que usamos para entrenar y demás. Las colchas de madera, de acero, un variadito. Alguna de las cosas que tenemos, ¿no? Dijiste que arriba en otros salones están jugando también. Están jugando Yu-Gi-Oh, del Magic, y en un rato van a empezar arriba en lo que es la biblioteca de la cascada, juego de rol. Rol, perfecto. Van a ser unos chicos igual. Gracias. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te veo ahí escarbando libros. Sí, los estoy ordenando. Los estás ordenando. Sí. Biblioteca Popular La Cascada. La Cascada. ¿Cuándo empezó esta biblioteca? La biblioteca se fundó el 1 de marzo de aproximadamente 2006, según consta en actas. Ajá. Y la frase fundadora es esta que pusimos aquí. Cada biblioteca popular reafirma la igualdad de oportunidades y el acceso a la información y la cultura. ¿Hay lugar para que la gente se junte con la biblioteca, vaya, se asocie? Sí, en realidad sí. Ahora, por esto estamos haciendo esta campaña, porque necesitamos cada vez más socios. Bien. Si bien hay unos más o menos 325 socios, la idea es que siga creciendo. No tenemos espacio propio todavía. Queremos un espacio para que la biblioteca pueda crecer. Bueno. Igualmente hacemos muchas cosas, porque pese a la pandemia, contexto que no ha favorecido a muchos, la cultura siguió creciendo bien. Nosotros igualmente fuimos resilientes, pasamos por alto toda esta pandemia y organizamos talleres gratuitos para los socios o para todo aquel que quiera venir también. Incluso no tiene que ser socio, se puede asociar luego. No hay problema. ¿Cómo hace la gente para asociarse? Tiene que pedirme un turno a través del WhatsApp. Bueno, por eso estamos repartiendo los libritos. Bueno, después igual se los paso si quieren. Muy bien. Aquí está todos los datos, el Facebook, el teléfono. ¿El Facebook cómo se llama? Biblioteca Popular La Cascada. Y ahí la gente se puede conectar. Sí, y ahí siempre subimos las novedades, los libros que hemos comprado en la Feria del Libro este año, que más o menos 400 libros nuevos. Bien. La biblioteca cuenta con aproximadamente 11.000 libros. Bien. Y libros importantes, porque quizá uno se piensa, ay, es una biblioteca quizá barrial, no tiene importantes materiales. No, la verdad que
es muy, muy importante la bibliografía que hay, sobre todo mucho de Patagonia, libros antiguos. Uh-huh. La verdad que aquel que quiera investigar algo histórico le puede servir también. Perfecto. Porque tenemos archivos, ¿no? De algunas... Ahí mientras miramos los libros que trajiste. Acá. Así que bueno, los esperamos. Ustedes me piden un turno porque estamos trabajando a través de turnos por el tema del protocolo. Bien. Y yo los atiendo y les doy un turno y vienen. Y con el DNI ya se pueden hacer socios. Gracias, Cristel. No, gracias a usted. Y bueno, estamos aquí con un grupo familiar, con Gustavo, con Vanessa, con Nicanor, de Pizza Bar y de aquí, ¿no? De Para Vestir Santos. Bueno, se nos termina el año, vienen las fiestas, ¿cómo están? Bien, bien, después de un año muy difícil, acá estamos en familia, disfrutando del clima que se viene, del veranito, y bueno, y de que esperemos que mejore todo, ¿no? Ha sido un año difícil donde los amigos y los clientes han tenido que comprender, ¿no? Todos hemos tenido que comprender cosas. Adaptarnos a todo. Adaptarnos a cambios nuevos, pero bueno, saliendo siempre adelante y también acompañado, gracias a Dios, de la gente de acá que nos acompañan y que siguen apostando a nosotros, que nos conocen y bueno, atendernos a ellos, obviamente. Bien. Agradeciéndoles a ellos también de seguir apostando al local, a la pizzería. Uh-huh. Y es un año en que se ha agrandado la familia también. Sí, llegó Nicanor. Acá tenemos Charleta. Por suerte tenemos a Nicanor, que nos ha ayudado también a que todo sea más fácil, más llevadero. Así que nada, hay que agarrarse de las cosas lindas que uno va teniendo y bueno. Meterle para adelante nomás, no queda otra. Felices fiestas. Gracias, igualmente para todos. Cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Que estas fiestas traigan paz a los hogares y trabajo para todos. Muchas gracias a toda la comunidad de San Martín de los Andes por confiar en nuestro trabajo diario. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Les desea Zapatería El Remendón. HG Rodados. HG Rodados. Pasión por las dos ruedas. Gracias a la memoria de Juanita Calderón por ser un puntal importante en este emprendimiento familiar. Gracias, Mayra y Antonella. Gracias porque con ustedes fue posible. Gracias, les dice Mauricio, el conductor de esta despensa y carnicería barrial. ¡Felices fiestas! Les desea Despensa y Carnicería Juanita a todo Chacra 30, clientes y amigos, en el barrio 110 viviendas de Chacra 30. En Anónima ya se vive el clima navideño.
Adelantá tus compras y empezalo a vivir vos también. 70% de descuento en la segunda unidad de garrapiñada de maní y turrón de maní Arcor. 35% de descuento en sidra cosecha especial Sainz Brions 1888 y en vinos espumantes Federico de Alvear de varios sabores. 25% de descuento en pan dulce con frutas o chips de chocolate Klaus. En La Anónima, tu Navidad siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. ¡Feliz Navidad! Supermercado La Anónima. De estos 15 años de Rosemax, el 2020 fue muy particular y difícil. Así, agradecemos con todo el corazón a proveedores, clientes y amigos. A todos, muy felices fiestas en familia y con amor. Atenderemos con un horario especial y con todos los productos que necesiten. Rosemax, el almacén de la Chrysler. Les desea felices fiestas y un gran año nuevo. Al término de un año muy difícil, Farmacia y Perfumería Hachae quieren agradecer profundamente a todos sus clientes y amigos por la confianza en nuestros servicios. Muy felices fiestas y un año lleno de esperanza y trabajo compartido. Farmacia y Perfumería Hachai, para atenderlos cada día mejor. En un año tan difícil, fueron muchos los argentinos que pudieron alcanzar eso que tanto deseaban. Gracias. Muchas gracias. 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 A todos esos y a vos, nos nace decirles esto de parte de todo el equipo de Alcance. Gracias. 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 Chin, chin. Vamos por un 2021 mucho mejor, con más sueños para alcanzar juntos. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. En el Fighter Gym con Elena y con Anabela, porque se viene la colonia. ¿Cómo es el tema? Hola, Víctor. Hola, Elena. Mirá, bueno, todos los años estamos haciendo la colonia con niñito de 3 años a 8. Uh-huh. Este año lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes de 16 horas a 18. Uh-huh. Bueno, y entre todos los juegos y cosas que hagamos con los niños, también tienen la colación que les damos, lo provee el gimnasio. Claro. Anabela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo te preparás para esta colonia que viene ahora? Y con todo. Una uh-huh. emoción terrible. ¿Ya lo has hecho? Sí. Estuve muchos años de colonia porque soy profesora de educación física y estuve trabajando en Buenos Aires y va a ser mi primer año trabajando acá en San Martín de los Andes. Así que bueno, todo lo que tengo de años anteriores vengo acá a seguir aprendiendo y obviamente a seguir teniendo uh-huh. más cosas por dar. Tengo entendido que también hay cosas al aire libre. Sí, hay uh-huh. cosas al aire libre. Obviamente todo depende de si acompaña o no el clima, pero bueno, trataremos de aprovechar lo máximo que se pueda. Claro. El tema de ir al aire libre, de hacer algunos juegos, tenemos arcos. Se pueden hacer algunas canchitas de fútbol, uh-huh. también tenemos para hacer, bueno, algo más recreativo para los más chiquitos, porque no va a ser todo claro. el tema de fútbol. ¿Va a ser variado, Elena? Sí, sí, tenemos el playón, atrás del gimnasio tenemos un playón donde tenemos una canchita de vóley, uh-huh. entonces bueno, vamos a aprovecharlo también con el tema de los, tenemos los arquitos de fútbol, tenemos los elementos, pelotitas, tenemos una mesita de ping-pong también que pueden jugar los más grandecitos. Así que bueno, hay bastantes actividades para hacer con los chicos. Bueno, repetimos entonces las edades y los días. De 3 a 8 años, uh-huh. excepción si hay alguno de 9 que quiera incorporarse y recién haya cumplido los 9 años, no hay ningún problema. Y se dividen de 3 a 5 años y de 6 a 8. Bien. Dijo los días, ¿no? Sí, lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas. Perfecto. Éxito. Gracias. Gracias. Chao.
La Araucaria, piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. Sonia agradece diariamente a sus clientes de Chacra 30. Por eso en estas fiestas, lo que necesites está. Un universo de regalos para todos los integrantes de la familia. Gracias por compartir cada momento de este año tan duro. ¡Felices fiestas! Les desea Heladería, Regalería y Despensa Piuqué. Atiende en horario corrido desde muy temprano en el barrio 120 Viviendas Manzana G, lote 13. Porque estamos atentos a lo que pasa en nuestra comunidad. Porque siempre hay personas dispuestas a ayudar. Porque en cada campaña la comunidad nos sorprende gratamente. Porque en un año con pandemia nosotros también servimos. Por todo eso y mucho más, ¡muy felices fiestas y gracias! Gracias a la memoria de Juanita Calderón por ser un puntal importante en este emprendimiento familiar. Gracias, Mayra y Antonella. Gracias porque con ustedes fue posible. Gracias, les dice Mauricio, el conductor de esta despensa y carnicería barrial. ¡Felices fiestas! Les desea Despensa y Carnicería Juanita a todo Chacra 30, clientes y amigos, en el barrio 110 Viviendas de Chacra 30. Al término de un año muy difícil, Farmacia y Perfumería Hachae quieren agradecer profundamente a todos sus clientes y amigos por la confianza en nuestros servicios. Muy felices fiestas y un año lleno de esperanza y trabajo compartido. Farmacia y Perfumería Hachai, para atenderlos cada día mejor. Hoy siguiendo el rastro de una estrella azul, cada cielo llegaré hacia el sur, milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste algún dolor, tan especial, aprendimos que no hay distancia que pueda separarnos. Y juntos vamos a lograr que lo que viene sea mucho mejor. Supermercado La Anónima. De estos 15 años de Rosemax, el 2020 fue muy particular y difícil. Así, agradecemos con todo el corazón a proveedores, clientes y amigos. A todos, muy felices fiestas en familia y con amor. Atenderemos con un horario especial y con todos los productos que necesiten. Rosemax, el almacén de la Chrysler, les desea felices fiestas y un gran año nuevo. HG Rodados. HG Rodados. Pasión por las dos ruedas. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar?
Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Toma tu desayuno o merienda en Delicias de la Patagonia, con los productos dulces o salados que elaboramos diariamente. Nuestra panificación, variada y con estilo. Riquísimas tortas, facturas, masas secas y dulces, alfajores cordobeses, colaciones y mucho más. Te esperamos con nuestro equipo de trabajo y su cálida atención. Delicias de la Patagonia. Mariano Moreno 881. Claudia Fernández, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la sala Lidaura Chopitel, porque hay una muestra, Brego. Estamos abriendo al público general esta muestra de trabajos realizados hace un tiempo, en el último tiempo, este tiempo extraordinario de pandemia, con el trabajo de chicos que fueron atravesando experiencias de encuentro y de reflexiones en distintos ámbitos de reunión, como el COCONAF, la Subsecretaría de Infancias, la Mesa Política, que es la Mesa Política Infantil, y distintos espacios educativos de la ciudad, espacios participativos de niños, niñas y jóvenes, adolescentes. Así que esta muestra, que va a estar hasta fines de diciembre, expresa un poquito ese último recorrido de estos participantes. Claro. ¿Quiénes son los participantes? Los niños de la COCONAF, subsecretarías de infancia. Claro. Sí, de todo ese sector que organiza. Niños y niñas, claro. Sí. Perfecto. Bueno, ciudad. Y vemos que hay muchas cosas, ¿no? Hay dibujos, hay objetos. Claro, hay como postas, son postas que representan el trabajo elaborado de determinados grupos. Están los chicos de Chacra 4, de Chacra 30, los chicos de La Ladera, las rayuelas urbanas, que seguro quien anda atento por la ciudad las va encontrando en las veredas. Las he visto. Así que eso también es un proyecto innovador que mezcla esta ciudad de los adultos que cada vez necesitan los chicos ser más alojados en estos diseños y en estas concepciones de ciudades, así que un poco creo yo reconocer ese espíritu en estas construcciones que los chicos vienen armando con sus decires, digamos. ¿Horarios y días en los que se puede ver? La sala está abierta de lunes a viernes de 16 a 19 horas, de lunes a viernes, sábados y domingos por el momento no, y hasta diciembre está la muestra abierta a todo público siguiendo los protocolos. Claro. El público espontáneo que pase y quiera entrar solo tiene que registrarse, alcoholcito en gel, barbijo y ya bueno, está. Es eso. Muchas gracias. No, de nada. Tienes miedo al amor, porque muchos te han roto el corazón. Este es un saludo muy especial porque es el cierre de este año muy particular, pero no menos importante, señor Víctor. Exactamente, no menos importante, ya sabemos todo lo que ha pasado en este año y lo que esperamos que mejore a través de todo el año 2021. Estamos muy contentos, muy felices de todos nuestros sponsors, amigos, clientes, vecinos. Wow. Que nos ven y que siempre están
dándonos alguna palabra de aliento, Jimena. Claramente, una palabra de aliento y siempre unificando las fuerzas, porque entre todos salimos adelante gracias a nuestros, digamos, poderes mágicos, porque todos nos hicimos fuertes este año para encarar el próximo. Exactamente, por eso queremos decirle que tengan un feliz año hermoso y el comienzo del 2021. Exacto. Una temporada responsable, pero temporada al fin. ¿Sí? Que ya llega, está aproximándose, se viene. Porque claramente San Martín es el lugar elegido en la provincia del Neuquén como uno de los más visitados. Exactamente, así que gracias, muchísimas gracias por todas las cosas que nos dieron en este 2020. Vamos a estar en el 2021 con ustedes para brindarles todo lo que sea necesario, ¿eh? Ok, allí nos vamos. Gracias por seguirnos. Mucha fuerza.